Bueno, Fernando, batazo altísimo al center field. I can't believe it, señores. No hitter combinado en el día del cumpleaños 116 del equipo azul. Dos situaciones. Juego sin hit, continúa la mala racha. Dos situaciones por separado. Licey preparó su fiesta, un bizcocho muy bonito. Óiganme, ustedes están viendo qué bizcocho tan bonito. Con ese 116 arriba. Licey cumplía ayer 116 años, señores. Hay que ver cuántas organizaciones, cuántas instituciones en República Dominicana llegan a 100 años con éxito, porque Licey es una organización de éxito. Entregaron sus anillos muy bonitos, unos anillos muy vistosos por el campeonato. Exhibieron sus coronas, la corona doméstica de campeones nacionales y la de la Serie del Caribe. Pero las estrellas le tiraron un partido sin hit. Pasará la historia porque nunca antes, en el aniversario de Licey, había recibido un juego sin hit. Pero son cosas del béisbol y hay que seguir adelante. Esas estrellas salieron muy contentas, como si hubiesen ganado el campeonato, porque ellos se vieron las caras en la final de enero pasado y el Licey sacó la mejor parte. La otra situación, Tony Peña anticipó de que no tenía una varita mágica para resolver los problemas de Águilas Cibaeñas. Ayer nuevamente se evidenció bateo situacional, relevo, fue castigado Richard Rodríguez, es un ser humano, no lo estoy cuestionando de manera particular, sino que ayer permitió tres carreras. Hubo una pifia, sigue siendo este factor en contra de Águilas, que llegan a 9 derrotas en su casa. Y es algo preocupante, una victoria y 9 derrotas en su casa. Un equipo como las Águilas. Don Tony Peña es alguien que tiene el liderazgo, cuenta con el respeto, no solo de sus jugadores, sino de directiva, fanáticos y todo lo demás. Pero él, como hombre sabio, como viejo zorro de mar, anticipó de que él no tenía una varita mágica. A mí me luce que esa situación va a cambiar o puede cambiar, pero necesita la integración, como ya ha sido anunciada, de otros hombres que puedan sofocar un poco ese fuego que está latente ahí por parte de Águilas Cibaeñas. Para el juego número 17, tomando en cuenta la tabla de posiciones del año pasado, las Águilas tienen 5 y 12, el mismo récord que tenían los Toros para el juego 17. Ustedes saben que los Toros no clasificaron el año pasado, pero simplemente hacemos el comentario dándole seguimiento al comportamiento de los equipos hasta esta fecha. Victoria de Gigantes, que tienen 9 y 1 en la ruta. Ese equipo luce muy sólido y han ganado todos los partidos luego de que Nelson Cruz se integró al equipo. Victoria de los Leones, ¿verdad?, sobre las Águilas. Victoria de las Estrellas sobre el Licey. Las posiciones, Gigantes ampliando en el primer lugar. Licey, a pesar de la derrota, queda en segundo. Toros, a pesar de la derrota, quedan en tercero, Estrellas y Escogido empatados y las Águilas en el último puesto. Hoy Licey va a San Francisco contra Gigantes y las Águilas van a la Romana contra los Toros. Va tomando cuerpo la serie Titanes del Caribe que arranca el próximo viernes, sábado y domingo en la ciudad de Nueva York. Y mis felicitaciones para el Instituto Nacional de Educación Física, INEFI, que ayer puso en marcha la versión número 10 de los Juegos Escolares Deportivos Nacionales Barahona 2023. Nos vemos próximamente por allá, a mi gente del sur. Choco Deportes en redes sociales, Choco Deportes en Instagram, en YouTube. Llegamos cortesía de Banreservas. Estamos hechos de béisbol.
Disfrutemos junto a Banreservas la pasión por la pelota. Los dominicanos estamos hechos de béisbol. Banreservas, el banco de todos los dominicanos.